que ahorita les voy a enseñar cómo ahuyentarlos a esos animales. Miren, aquí está el tiradero y eso es lo que dejan esos animales. Por acá está Otmer. Miren nomás, yo sé que dañan mucho. Si dañan, se comen por esta orilla. Y lo que decía es que los tejones te huelen, como cuando tú vienes a espiarlos, van a oler y nunca se van a arrimar. Este adherente, penetrante, humectante, este es para que la planta absorba un poquito más bien, más rápido. ¿Qué rollo mi gente? ¿Qué dicen? ¿Cómo están? Bueno, aquí andamos una vez más haciendo contenido para ustedes. Ya saben, compartiéndoles un poco de lo que sabemos, de lo que hemos aprendido con el paso de los años que llevamos trabajando el maíz, tratando de informarles a ustedes cómo es este trabajo. Y pues el día de hoy les vamos a hablar de lo que andamos haciendo, que es fumigando el elote amarillo dulce, porque nos está llegando la plaga. Está llegando el gusano cogollero, que viene siendo gusano elotero. Ahorita les voy a mostrar. Y aparte de eso, también nos estaban llegando los animales, que vienen siendo los tejones. O los tejones y los mapaches, que se están comiendo los elotes. Ya se están poniendo, buenos. Y pues le están llegando ellos. Y ahorita les voy a enseñar cómo ahuyentarlos a esos animales. Miren, aquí está el tiradero y eso es lo que dejan esos animales. Por acá está otra planta. Están todos mordidos, miren. Como ven. Pero no pasa nada. Esos animales, ahorita les voy a decir cómo ahuyentarlos para que no se vuelvan a parar en su siembra, en sus parcelas de maíz, porque le llegan a todo, están muy comidos. Y esto que les voy a decir también les va a servir para los puercos, los que le llaman jabalís o los puercos de cerro. Bueno, pues sin más que sí, les hacíamos empezar este video. Primero les voy a compartir la plaga que tenemos y después les voy a decir cómo la andamos fumigando y qué producto le andamos aplicando. Quédense hasta el final del video, va a estar bueno. Espero les guste. Y aquí traigo un elote, les voy a decir de la mosca del estigma lo que hace. Espero les guste este video, quédense hasta el final para que vean todo lo que les vamos a informar ahora. Bueno, pues estos son los elotes, los que estamos emplagados. Estos todavía no los rociamos, apenas los vamos a rociar ahora. Y como pueden ver, ahí tienen gusano, el gusano les está llegando, les digo. Y pues es lo que tratamos de hacer. Vamos a curarlos para que no sigan metiéndose más y más para adentro para el elote, porque ya que estén adentro sí va a estar canijo para sacarlos y se nos van a echar a perder todos los elotes. Como pueden ver, esto, todos los que tienen el cabello seco es porque ya les llegó el gusano. Por eso les está secando el cabello, porque lo troza desde adentro y pues se le acaba la vida y se seca. Miren, este tiene el gusano adentro todavía. Esto sí ya es muy trabajoso que los matemos. Pero pues aquí andamos haciéndole la lucha. Ojalá y se salven. Ahorita les voy a mostrar cómo lo andamos aplicando. Le estamos dejando bien bañado el cabello para que de esta forma les alcance a bajar hasta abajo y se muera la mayor parte de todos los gusanos que tienen el elote. Y pues solamente quería que vieran la plaga que tenemos para que se den una idea de cómo están emplagados y al final vean los resultados si logramos rescatarlos. Y pues así vamos a empezar. Déjenme les digo también cómo fue que logramos ahuyentar a los tejones y los mapaches que nos estaban llegando. Y como les decía, miren, aquí hay elotes tirados.
por los animales que vienen a comer. Y nomás yo sé que dañan mucho, ¿verdad? Si dañan, se comen todo el elote. Este que traigo, este está bueno. Y pues, déjenme salgo para la orilla para decirles la forma en que ustedes van a ahuyentar a estos animales. También déjenme les digo, ya que estoy aquí, la plaga que tenemos es el gusano que nos está llegando aquí, nos está secando estos cabellos y pues se va a meterse para adentro y se va a comer el elote. Ahorita están un poco chicos, miren, están pequeños los gusanitos, pero si los dejamos de aquí a que el elote se ponga, van a estar grandes y nos van a ocasionar mucho daño. Estos elotes ya les dimos una rociada. Miren, este ya no tiene, este ya se limpió. Y ahorita les voy a enseñar lo que andamos aplicando para que se limpien los elotes. Déjenme ver nomás a ver si este tiene un poquito más grande para enseñarles el gusano. No tienen, parece que ya dejaron de comer, ya que le estamos rociando directo aquí al cabello. Ahorita les voy a hacer unas tomas también de cómo andamos rociando. Miren, ya están ahora sí bien sanitos. Y pues déjenme les digo qué hicimos para detener a los tejones. Y para detener a los tejones, lo que nosotros estamos haciendo, yo miré que en un video de YouTube también, no me acuerdo cómo se llamaba, pero miré que el señor andaba trabajando en su parcela y ponía ropa como esta que traemos trabajando. Al final de la jornada, él se la quitaba y la dejaba colgado. Como aquí, yo traía esta trabajando ayer, la dejamos aquí colgada porque los tejones vienen de ahí abajo. Allá está como un monte y vienen y entran aquí por esta orilla. Y lo que decía es que los tejones te huelen, como cuando tú vienes a espiarlos, van a oler y nunca se van a arrimar. Así es que lo más preferible es que dejes una de tu ropa colgada ahí llena de sudor o que huela a ti, para que los tejones piensen que tú estás ahí espiándolos y de esta manera no se arrimen a tu parcela y te dejen de comer. Como ven ahí, esos elotes que les mostré eran de hace 2 días, ya tenemos 2 días con la ropa ahí y no se han arrimado. Espero y nos siga sirviendo. De hecho, pelé unos elotes yo y aquí se los dejé a ver si se arrimaban, pero pues no se arriman. Miren, ya estas están deshidratando y pues está funcionando bien. Para los que tengan ese problema, ya saben qué hacer: dejen una camisa colgada ahí en las orillas. Primero lo que tienen que hacer es ubicar el punto en donde están entrando y ahí dejar una ropa de ustedes, ya sea camisa, cachucha, playera, lo que ustedes se les haga más conveniente, que tenga su aroma, para que de esta forma piensen que los estás espiando y nunca se te van a arrimar ahí, ya que creo que te detectan por el olor. Y pues sin más que decirles, déjenme les enseño ahora cómo andamos fumigando los elotes para que vean que van a quedar bien limpios, van a quedar bonitos. Esta forma de ahuyentarlos es para tratar de no matarlos y también tratar de que no te dañen tu cultivo, ya que si se acaban cultivos. Ahí conmigo nomás llegaron un día porque me alcancé a dar cuenta de que estaban entrando y luego me puse a investigar cómo ahuyentarlos y pues ahí están los resultados. Ahorita ya tienen 2 días que no se han parado y pues sin necesidad de venir a espiarlos en la noche para tratar de matarlos. Así es que esta forma es solamente para ahuyentarlos y que no se vuelvan a meter a tu cultivo. Cálenlo si quieren, si tienen ese mismo problema, pueden hacer lo mismo para de esa forma no matarlos y tampoco estarse desvelando, espiándolos en la noche, para que puedan tener su cultivo un poquito más libre de esos animales. De esa forma no creo que se vuelvan a meter, porque pues ahí van a estar tu ropa, van a tener tu aroma, van a pensar que estás ahí y así los vas a ahuyentar.
Bueno, por así andamos bien trajeados. Ya traemos el overol. También traemos el paño. Miren, traemos el paño. Ahorita nos vamos a poner los lentes. Esta es la forma en que debemos de tirar los líquidos que son etiqueta amarilla para evitar que pues algún malestar en la panza o dolor de cabeza, porque estos líquidos están algo fuertes. Vamos a darle, vamos a empezar el arroceado ahora sí. Espero que les guste este video, compas. Va a estar bueno. Ahorita les voy a enseñar cómo lo andamos aplicando y qué productos estamos utilizando. Lo principal que estamos utilizando es este adherente penetrante humectante. Este es para que la planta absorba un poquito más bien, más rápido, los productos que nosotros le estamos aplicando. Es de mucha ayuda. Lo segundo que estamos utilizando es el Kirio. Este trae lambda y alotrina. Es para reforzar el ampligo, que trae también el mismo ingrediente, pero un poquito más bajito. Trae lambda también. Ese es el de contacto. Y el sistémico es el clorantra. Y pues el Kirio solamente lo usamos para reforzar el ampligo. No es muy necesario utilizarlo, pero si ustedes quieren también pueden agregárselo ahí para que les dé un mejor rendimiento, un mejor resultado esta aplicación. Y pues así vamos a empezar el video. Déjenles muestro cómo lo andamos aplicando. Lo andamos haciendo con la bomba de motor, con las boquillas estas, para que quede bien bañado. Y ahorita les voy a mostrar un video cómo lo andamos aplicando. ¿Cómo ven la forma en la que estamos aplicando estos líquidos? Van a decir, compa, pues ya si no jalan así, casi les abres la boca y les das de tomar el líquido. Pero pues si no lo hacemos de esta forma, yo pienso que el control de la plaga no va a ser muy efectivo. Así es que así lo vamos a estar aplicando. Este ya llevamos alrededor de 4 tambos en una hectárea y no hemos terminado. Vamos a llevarnos casi 5 tambos. Pero pues ojalá y se logre limpiar esa plaga de gusano que tenemos, que es mucha, para que los elotes salgan bonitos, salgan sanos. Y les decía, la mosca del estigma, para los que no la conocen o no tienen este problema, déjenles enseño aquí en este elote que traigo. Así van nuestros elotes. Este tiene 20 carreras, nomás que yo lo corté para mostrarles esta plaga que les digo. Este estaba muy grande el elote, tiene buen tamaño, solamente la plaga es la que le estaba llegando. Estas son las larvas que pone la mosca del estigma y estas te van pudriendo tu grano, el elote. Como su nombre les estoy diciendo, es mosca del estigma. Esta te caga, te pone los huevecillos en los estigmas y una vez que nacen adentro del elote, y estas larvitas se van acabando todo tu elote, te lo van pudriendo y pudriendo. Y pues estas son, para los que no sabían, ya saben, mosca del estigma. Este es lo que hace, te deja sus huevecillos y las larvas salen y se empiezan a comer tu elote. Y bueno, pues espero y este video les sirva de algo para que ubiquen las plagas que tienen y saber un poco cómo controlarlas. Yo voy a seguir en la rociada, pero nos vemos en el próximo video. Espero y les hubiera gustado. Y pues aquí vamos a andar tratando de hacer videos un poco con más frecuencia, ya que hemos estado muy atorados en el trabajo. Pero pues para todo hay tiempo.
vamos a tomar nuestro tiempo de seguir haciendo esto. Espero les hubiera gustado el video. Nos vemos en el próximo, ya saben. No olviden ahí suscribirse y dejarme un buen comentario si les gustó. Esto es todo en este video. Nos vemos en el próximo.